Mengíbar, un referente también para tanto nacional e internacional en la Costa del Sol. Si hablamos de salud, Sanipita Internacional, como el nombre indica, cada vez ampliando, llegando a todos los sectores en Marbella, sobre todo que hay muchísimos extranjeros, y que le damos la enhorabuena porque este año además ha sido líder, ¿no?, como una de las mujeres, ¿no?, que han hecho una labor empresarial de dar puestos de trabajo, de organizar tantos eventos, estar en tantos sitios, y eso pues no lo consigue cualquiera, ¿no?, por ser hombre o mujer, que da lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que has conseguido mucho durante este año y me gustaría empezar esta entrevista por darte la enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. El secreto para conseguir todo lo que dice es trabajar en equipo, esa es la clave. Trabajar en equipo y las personas. Bueno, son muchos los logros alcanzados durante el 2017. Vamos a hacer mención, algunos no vamos a mencionarlos todos, además están todas las redes sociales y la gente que quiera visitarlo puede ir a la página y lo va a ver, pero sí vamos a mencionar lo más destacado, ¿no?, para saber ese recorrido, ¿no?, y esa lucha que nos contaba, ¿no?, el trabajo día a día. Para nosotros lo más importante es que no hemos vuelto a reacreditar por Joint Commission Internacional, que es la acreditación más importante que existe a nivel internacional de calidad asistencial. La conseguimos en el 2014 y hemos vuelto a obtenerla este año. Solamente existen 13 hospitales en España que la tengan y dos de ellos son de Vita. Uno es aquí en Madrid, Vita Virgen de América, tiene también la acreditación de la JOI, y otro somos nosotros reacreditándonos. Eso para nosotros ha sido muy, muy importante. Sí, es increíble, Mercedes, pero también, bueno, vuestras ponencias, también el Centro de Iniciativas Turísticas, que ha estado genial, que ha hecho posible traer muchos sectores y hemos aprendido mucho de ello. Pero también queríamos saber, ya este año acaba de empezar el 2018 y como sé que tú no paras, seguro que hay algo que me puedes adelantar, ¿eh? Lo que se puede adelantar, ¿eh?, que ya tenemos tiempo durante el año de hacer entrevistas, pero lo que me puedas adelantar, sí que me gustaría ya tener en primicia alguna base. Bueno, en este año hemos adquirido también todo lo que Vita adquirió, la Clínica Rincón, y ahora son Vita Salud Rincón, con todos los centros médicos, y hemos crecido mucho. Y como directora de Vita Zona Costa del Sol, pues voy a llevar toda la gestión de todos los hospitales de Vita en Málaga, más todos los centros de salud Vita Rincón. Es un gran proyecto, ¿no? Sí, estamos hablando. Un para buscar sinergia entre los hospitales. Es que da cobertura a toda la zona. Sí, sí, llegamos desde Gibraltar hasta Nerja y Almuñécar, inclusive. Si hablamos de los extranjeros, porque cuando hemos ido allí, que me encanta de ir a vuestro extranjero, que me encanta a mí, yo un hospital, que soy totalmente y tal, pero me gusta, porque haces tantas cosas bonitas con los niños, el espacio que tenéis también, que es muy bonito porque se disfrazan de payaso y es una institución ya también en Sani, ¿no? Son muchas las cosas, sí. Pero el extranjero que va allí tiene un perfil también, ¿no? Es un perfil de que le gusta también prevenir, que muchas veces vamos ya cuando nos duele, ¿no? Pero la prevención es muy importante, ¿no? Totalmente, además nosotros trabajamos con asociaciones de extranjeros y muchas veces ofrecemos chequeos para prevenir, pues de tipo cardiológico o un chequeo general o de una técnica concreta, y sí, también. El 40% de nuestros pacientes son extranjeros y por nuestro hospital pasan más de 115 nacionalidades al año. Y hay dos tipos, el paciente extranjero que es residente, que tiene otro perfil, y el turista, el que viene a los hoteles, ¿no? Todos ahí. Está todo, bueno, divinamente atendido, que es muy bien, ya te prevenir, antes que curar. Mercedes, nosotros ya nos veremos en Marbella, vais a estar aquí todo el día prácticamente, no sé cómo has visto Fitur este año, si me gustaría que me hablas un poquito de cómo avanza también, porque algo que no existía en Fitur, que era lo que es la salud, y desde hace 4 años que estáis vosotros desde el primer año, ¿cómo lo ves crecer también? Pues sí, sí, efectivamente lo veo que estamos creciendo no solo en el sector salud, sino en el Fitur está creciendo exponencialmente casi todos los años, ¿no? Y este año nosotros continuamos porque además es un año especial para nosotros, es el 5º aniversario de Vita. Llevamos 4 en Fitur, pero este año estamos celebrando el 5º aniversario de Vita, que ha crecido también muchísimo desde su nacimiento, ¿no?
enhorabuena por todos los lados. Vamos a seguir dando la vuelta a Fitur, a ver, luego ya intercambiaremos opiniones. ¿Qué te parece, Mercedes, cuando vayamos a Marbella? Perfecto. Muchas gracias por atendernos. Gracias.